Shalom, amados Sahin, amadas Sagayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Aleluya. Llegó este gran día también, el último Shabbatón de Sukkot. Y dice el Tanaj en Juan 7:37, Juan, perdón, sí, 7:37-38, el último y gran día de la fiesta. Yahshua HaMashiach se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y correrán ríos exactamente de agua viva. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Día de fiesta, día de fiesta. Miren, aquí arreglamos, nuestro amado Gabriel va a hacer una. Arreglamos el altar. Vean qué bonito. Aquí está, permítame. La ofrenda. Todo es nuevo otra vez. Las frutas, las flores. Miren qué bonito quedaron este arreglo de flores. No sé si se logre ver ahí. Las rosas, miren qué hermosura, aleluya. Los dos panes representando las dos casas de Israel, está el vino, la miel, desde luego el aceite, está el cuerno, el que se llama shofar, para que yo unja, haga una libación más bien. Está el incienso ya preparado ahorita, la mirra, para encenderlo y que suba como grato aroma hasta el tercer cielo junto con nuestras oraciones, amados Sahim. Por otro lado, se hicieron otros arreglos florales acá. Miren qué hermosos. Bendito es el Abba Kadosh. Qué hermosa es la creación del Padre Todopoderoso. La menorá encendida ya. Aleluya. Recuerden que la letra Shin, aquí hay una letra Shin pequeña, por así decirlo, una más grande y otra más grande, de Shaddai, del Todopoderoso, de Shabbat. Ya está la menorá, está otro arreglo aquí, atrás está la jardinera que siempre tenemos, bendito es el Abba Kadosh. Las palmas también son frescas, sí, ya se desecharon las otras porque ya, bendito, antes del Shabbat, lógico, ya estaban ya muy marchitas, pero esas están bien. Y luego el Sefer Torah que voy a presentarles, amados Sahim, bendito es el Abba Kadosh. Aquí adentro está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro, Torah quiere decir ley, la instrucción de Yahweh para su pueblo. Está el nombre bendito de Yahweh, Yod-Heh, Vav-Heh, las 10 primeras letras del alefato hebreo y desde luego la corona del rey. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh, escucha Israel, Adonai Yahweh, Adonai uno es. Bendito es. Y abajo, ahorita ustedes van a ver, les va a enfocar el amado a Gabriel, ese arreglo de flores. Todo es nuevecito, todo huele riquísimo, fresco. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito, no, eso, miren qué hermosura, qué hermosura. Aleluya, podemos aplaudir. Bendito es el Abba Kadosh. Este Shabbat es especial para los hijos. ¿Recuerdan? Ahorita voy a ministrar. Hay cosas bien interesantes que vamos a repasar el día de hoy. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Y permítame hacer una oración para hacer el inicio del Sidur, mas no de la administración. Padre eterno Yahweh, estamos aquí como tus hijos, como tus siervos, están las hermanas, las Agayot, nuestras hermanas, tus hijas, tus siervas, para exaltar tu bendito nombre en este último gran día de Sukkot. Padre, no quisiéramos que se fuera la fiesta de Sukkot. Precisamente ya queremos estar contigo, bendito Yahshua Mashiach, en la Sukkah milenial. Bendito eres todopoderoso Yahweh. ¿Quién eres, Yahshua Mashiach? Omen, beomen. Y podemos aplaudir porque estamos de fiesta. Es Shabbat. De hoy a mañana no se compra, no se vende, no se prende fuego en los hogares para cocinar ni para nada. También no hablamos nuestras propias palabras ni vamos en pos de nuestros propios caminos. Esto lo digo por amor a los nuevecitos que están aprendiendo la bendita Torah. ¿De acuerdo? El día de mañana nos vamos a ver el martes a las 6 de la tarde, primeramente el Eterno, desde la Sukkah, para la entrega de la gran fiesta de Sukkot. Pero vamos a gozarnos y voy a hacer primero la libación. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. En este caso hoy voy a dejar la vara. La vara significa autoridad. Bendito es el nombre de Yahweh. Y la autoridad que el Eterno delega. Y es, créanme lo que se necesita, pues, ser llamado, ser apartado, porque esto no es fácil, esto no es nada fácil. Voy a ir por el aceite, aquí, perfecto, muy bien.
y voy a hacer la libación y ustedes junto conmigo a hacer tefilá. Siéntanse que están acá, hermanos. Se arregló toda la keilá. Ya les mandamos fotos antes del Shabbat para que ustedes se dieran cuenta como si estuvieran aquí con nosotros, amados Ajín. ¿De acuerdo? Siéntanse en casa. Miren qué hermoso arreglo. Esto me gustó muchísimo. Miren, qué hermoso. Estos arreglos me gustaron muchísimo. Todos pues están hermosos. Y es la obra del Eterno, de nadie más. Miren qué hermosos colores. ¿Quién se va a vestir con estos colores? Nadie. Ni el rey Salomón, dijo Yahshua HaMashiach, con todo su esplendor y su riqueza y todo, se pudo vestir, aleluya, así. Bendito es el Abacados, aleluya. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo voy a hacer una libación desde acá. Miren también este arreglo, que es prácticamente idéntico al de allá. Qué hermosura, qué hermosura. Yo no me canso de exaltar el nombre del Abba. Puedes aplaudir allá y gritar de júbilo, tocar el shofar y danzar, porque el Eterno es bueno, bendito es su nombre. Vamos a hacer entonces, ustedes me apoyan allá con la tefilá, la oración. Tefilá quiere decir oración. Tefilot, oraciones, en plural. Padre amado Yahweh, recibe por favor esta libación de aceite, Abba. Lo hacemos con mucho gusto, Padre Eterno, porque de lo que tú nos das, te damos. Como dijo el Melech David, prácticamente no te damos nada, bendito Yahweh. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Bendito eres por la eternidad, Abba. Tú eres nuestro Elohim, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro gran amor. Bendito eres, Abba Kadosh. Ahora voy a pasar hacia el altar aquí arriba. Voy a venir hacia donde está el nombre grande de Yahweh, el nombre del Todopoderoso, Abba, Yahweh. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, porque nos permites, Abba Kadosh, a mis amados Ajín y a Hayot, festejar este Shabbat, el último de Sukkot. No quisiéramos, Padre Eterno, que este Shabbat terminara, que la fiesta no terminara. Pero terminará, Padre Eterno, lo sabemos, pero tú vienes pronto, bendito Yahshua Mashiach. Te esperamos, Abba Kadosh. Miren estos arreglos de aquí abajo, qué hermoso, qué bendito sea el nombre de Yahweh. Yo realmente sí estoy emocionado. No se puede negar, no se puede negar. Bendito sea el Abba Kadosh, no se puede negar, ni se debe negar. Bendito es el Todopoderoso. Abba, tú eres grande, poderoso. ¿Quién como tú se hace la libación de aceite, amado Sahim? Shemen Zait, aceite de olivo, extra virgen. Extra virgen, y es un aceite del cual ya se pidió al Eterno, ya se consagró, ¿de acuerdo? Ya se consagró, bendito es el Abba Kadosh. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mashiach, porque eres bueno y tu gran compasión es para siempre. ¿Se acuerdan? En el arreglo anterior venía la palabra Sukkah o Sukkot. ¿Sí se acuerdan? Sukkot más bien. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, que nos permitiste hacer esta libación, Abba Kadosh, a tu bendito nombre. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, porque eres bueno, Padre amado. ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Omén, beomén. Aplaudan, amado Sahin, aplaudan a más no poder, porque el Eterno es grande, es poderoso. Nadie como Él, mi Kamoja, Adonai, Yahweh, Sebaot. Sebaot quiere decir de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre. Yo sé que mi Redentor vive, sabemos que nuestro Redentor vive y que Él viene pronto, y que pronto estaremos en una Sukkah, en los Shamayim, en los cielos, la Sukkah celestial, bendito es el Abba Kadosh. Ahora encenderé el incienso. Todos con mucha reverencia ahora, pidiéndole al Eterno que reciba el incienso y que suba como grato aroma. Padre Eterno, estamos aquí en tu altar de piedra, que se levantó en honor de tu nombre. Te pedimos, por favor, que recibas este incienso, esta mirra. Es en tu honor, Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Toda Gabá, porque eres bueno, Abba Kadosh.
Toda Gabá, Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Kadosh. Que eres bueno, maravilloso. ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Oh Padre amado, no te damos nada. Tú mereces todo, bendito Yahweh. Mereces toda exaltación, Abba. Toda Gabá, Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Abba, Kadosh. Toda Gabá, Yahshua Mashiach. Recibe, por favor, la mirra, Abba, Kadosh. Ahora recibe, por favor, el incienso. Que todo suba como grato aroma hasta el tercer cielo. Por favor, Abba, Kadosh. Te lo pedimos, Abba. Ciertamente somos indignos. Tú nos ves por la bendita sangre de Yahshua. Bendito eres por siempre, Abba. Bendito eres por siempre, Abba. Bendito eres por siempre, Abba Kadosh. Bendito eres, Abba. ¿Quién como tú? Poderoso de Israel. No hay nadie como tú, Abba. Eres único. Eres precioso. Te exaltamos, bendito Yahweh. Te exaltamos, bendito Yahshua Mashiach. Te exaltamos, bendito Abba Kadosh. Amén. Ve amén. Kach bebakasha Eloheinu. Kach bebakasha Eloheinu. Kach bebakasha. Toma el incienso, por favor. Y la mirra. Lo presentamos con amor, bendito Yahweh. Toda Gabá Yahshua Mashiach. Omen. Ve omen. Bendito es el Abba Kadosh. Y podemos aplaudir todos. ¿Estás gozoso? Mira qué hermoso está ardiendo ya la mirra y el incienso. Y huele rico. Y con todo lo que es las palmas y las flores y demás. Ahora vamos a cantar todos el Isma Israel. Después van a tener lista su Tanaj, su Biblia, su Tanaj, para leer el Salmo 67. Después yo presentaré nuevamente el Sefer Torah, porque este es un gran Shabbatón, no por ser el último es menos, al contrario, dice Yahweh, el último y gran día de la fiesta. Y ahorita voy a explicar eso. Tapamos los ojos, no como algo oculto, no, no, nada, simplemente decir, yo no quiero pecar, Padre, yo me quiero mantener en santidad hasta que tú vengas, bendito es Yahshua Mashiach, y así por la eternidad. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua HaMashiach, uno es, amén. Uno es, aleluya, uno es, amén, bendito es el Abba Kadosh, bendito es el Todopoderoso. Abran su Tanaj en el Salmo 67, es algo muy especial estar en este bendito lugar, estoy seguro que tú también estás sintiendo la unción del Ruach HaKodesh. Él se hace presente en sus fiestas y este día es exactito para el octavo día. Salmo 67, todos, Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, Yahweh, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Yahweh, el Elohim nuestro, bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Ahora voy a dejar mi Tanaj acá, en la mesa, para después poderles ministrar. Bendito es el Abba Kadosh, hago una inclinación, porque está el nombre bendito de Yahweh, bendito es su nombre. Este es Sukkot 2021, amados Sahim. Para que se entienda así, Sukkot 2021. Vuelvo a repetir, aquí está el Sefer Torah.
Yo voy a gritar 6 veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¿De dónde saqué eso? De la Biblia, del Tanakh, de la Torah. Y la séptima será, sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Al toque del shofar. Es una delicia poder tener la bendita Torah en las manos, porque es la carta de amor del Abacados. Es la carta del novio, Yahweh, Yahshua. ¿Cómo no vamos a tratar con delicadeza la carta de amor? Si cuando tu enamorado o tu enamorada te escribía una carta, la llenabas de besos, la carta, imagínate qué no será la Torah, que es para vida eterna. Vamos a empezar. Y ustedes tocando el shofar allá. Amén. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Aleluya. Bendito es el Abacados, Hakados Bauhu, el Santo de Israel. Bendito es Él. Bendito es Él, bendito es Él, bendito es Él, bendito es Yahweh. Toda Gabá, Abacados, por el gozo que nos da. ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Hasta aquí se oyen los aplausos y los gritos de júbilo. Padre amado, eres bueno. Ciertamente, Padre, las fiestas, como antes eran acá, no podemos ser mentirosos, las extrañamos. Porque todos danzábamos, al menos los santos, los de verdaderos santos y las santas, danzábamos, nos reíamos, nos íbamos hasta la madrugada. Uf, mucho gozo. Ese gozo volverá. Sí, tenemos un poquito de nostalgia por todo lo que ya está pasando, pero Yahshua HaMashiach viene y las fiestas serán todavía mucho mejores. Porque dice Rab Shaul que esto no es ni la sombra de lo que ha de venir. Aleluya. Ahora voy a hacer una oración para iniciar la administración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, te damos toda gabá por la oportunidad que nos das de estar en este último y gran día de Sukkot, este Shabbatón. Seas tú quien hable, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gabá, Yahshua, nuestro Mashiach, omén. Beomén, bendito es el Abacados. Aleluya. Bueno, voy a pasar de este lado, amado Sahín. Voy a pasar de este lado del altar. Bendito es el nombre de Yahweh. Hago una inclinación porque está en el nombre del Todopoderoso. Y quiero hacer un recuento de los temas que hemos visto, al menos hasta ahora. Falta el tema del día de mañana para entregar Sukkot. Miren, amados, yo sé que muchos hermanos se prepararon con aceite para este día. Entonces, si tú tienes el aceite, voy a orar. Sí, aleluya, perfecto. ¿Tienes tu aceite de olivo? No consagrado, lo vamos a consagrar ahorita. O sea, porque yo sé, es que nacieron muchísimas almas en estos días y yo estoy muy contento. Los hermanos que me ayudan a transmitir, los ancianos, están muy contentos también. Porque en la Biblia encontramos en el Tanaj que todo trabajo que hagamos por el Adón, el Señor, no es en vano. Trabajamos para el Rey de Reyes. Es una manera de decir, porque no cobramos, lógico, pues, es una manera de decir, o sea, servimos en el ministerio. Entonces tengan su aceite, por favor. Hago oración. Bagu gata Adonai Eloheinu melech haolam, beshen Adonai Yeshua Mashiach, lechazdish shemen zait. Bendito eres Elohim, Rey del Universo. Este aceite de olivo extra virgen queda consagrado para ti, bendito Yahweh. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, omen, beomen. ¿Es bíblico hacer esto? Claro que sí. Tenemos que consagrar, empezando por nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ya tienes ahí el aceite. Ahora, antes de que inicie yo la administración,
Pónganse, tú que eres el papá, ponte una gotita de aceite aquí, de ese aceite ya consagrado, y ponle una gotita de aceite en su cabeza a tu amada esposa, a tus amados hijos e hijas. Si estás solo o sola, pónganse aceite ustedes mismos, aceite de olivo, y voy a orar para que recibas del Ruach HaKodesh. Te voy a explicar por qué. Porque estamos en este octavo día, y entonces el Eterno se hace presente siempre en las fiestas, y siempre, pero más en las fiestas, créanmelo, eso es real. Por eso estoy sintiendo esa unción aquí del Ruach HaKodesh, la presencia del Todopoderoso, y la presencia de los benditos ángeles de Yahweh. Entonces, Yahshua Mashiach se levantó, eso lo vamos a leer, pero quiero que ahora recibas del Ruach HaKodesh. Se levantó el último y gran día de la fiesta y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué lo dijo? Miren, no es malo, tenemos que dar gracias toda gaba por el agua. En el caso de la libación, de la libación del agua, fue un mandamiento que no está explícitamente en la Torah como tal, y fue un mandamiento, ¿por qué no decirlo? Voy a hablar así con todas sus letras. Fue un mandamiento agregado, o sea, debemos de dar gracias por el agua, claro que sí. Pero nuestros amados hermanos de la casa de Judá agregaron ese mandamiento, y sobre todo en este día. Por eso Yahshua se levantó como diciendo así: si alguno, o sea, así lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No vaya a la cisterna de los fariseos hipócritas, de los religiosos, de los que han puesto mandamientos de hombres, de los que llevan a mi pueblo a muerte espiritual. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque ese es el mensaje que nos da Yohanan, es decir, Yahshua HaMashiach mismo. El que tenga sed, venga a mí y beba. Pero lo voy a parafrasear, y no vayan a la cisterna de los religiosos. Mejor vengan a mí, dice Yahshua, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, tendrás el espíritu de Yahweh si tú acudes a Yahshua. Entonces ya se pusieron el aceite, ahora le entendieron por qué dice Yahshua eso. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, es como si tú estuvieras aquí. Entonces, todos con mucha reverencia, yo lo voy a hacer con mucha reverencia, con mucha adoración a Yahweh y con mucho cariño, amor, respeto a ustedes, porque son mis hermanos y hermanas en Yahshua HaMashiach, en todo el mundo de gozo y paz. Roín, pastores, ancianos, consejeros, Keila local, mundial, tantos hermanos preciosos y preciosos en el Eterno que se mantienen en santidad, que siguen a Yahweh, y por qué no decirlo, han sido fieles a su Keila, gozo y paz. Bueno, me tocó pastorear este rebaño, no me tocó pastorear otro rebaño, este rebaño me tocó pastorear, con mucho gusto yo lo bendigo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, pónganse ustedes sus manos, por eso siempre les he dicho que mantengamos nuestras manos santas. Ponte las manos así en la cabeza. Pero yo voy a orar varias cosas, lo voy a ir traduciendo al español. Y entonces tú vas a recibir hoy fuego del bendito Ruach HaKodesh. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, lishon hara nosma, etzer po sheidi, lo azor diga gusame po, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo, los sujeto y los echo fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Leis, por claro, armai, le manamishpaha, son rotas todas las maldiciones de la cuarta generación arriba de mis hermanos y hermanas, de todas las edades. Lifto haloi makuha shamain, titenlin, titenlot, es Ruach HaKodesh, beshen ado Yahshua Mashiach. In Shabbaton, Sukkot, Abba, Bebakasha. Yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y les des a ellos, a ellas, mis hermanos, mis hermanas, del fuego de tu bendito Ruach HaKodesh, en este último Shabbaton de Sukkot. Porque está en tu palabra, lo creemos, Padre. Les he dado la explicación a mis amados hermanos y hermanas de gozo y paz, a Hina Hayot, qué significó lo que tú dijiste el último y gran día de la fiesta. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, sello mi oración profética. Y así es, no vamos a aplaudir. Quédate ahí, tantito quietecito. Omen, peomen. Bebagasha Yahshua toda gaba, titenlim, titenlos, es Ruach HaKodesh, beshenado Yahshua HaMashiach. Quédate ahí en silencio. Ni siquiera abras tu boquita. Dale toda gaba al Eterno. Eso es.
Sí, claro, yo sé que muchos están cayendo de dos rodillas y eso es bueno. Amén. Porque no vengo a vacilar. El Eterno no me levantó para vacilar, ¿no? Es Ruach HaKodesh Beshenu Yahshua Mashiach. En este último y gran día de la fiesta. Amén. Ve, amén. Ahora sí podemos aplaudir. Aleluya. Y si tienes lágrimas en tus ojos, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados. Amén, amén, ve, amén. Miren qué bonito. Se hizo la libación. Se prendió el incienso, la mirra. Leímos el Salmo 67. Cantamos el Isma Israel. Se oró, se consagró por el aceite de olivo extra virgen. Te ungiste, te ungió el Eterno a través de tus propias manos que deben estar siempre guardadas en santidad, amado hermano, amada hermana, para que nos saludamos en los cielos. Y ahora recibiste fuego del Ruach HaKodesh. ¿Qué dones te dio el Eterno? No lo sé. Pero dentro de poco vas a empezar a sentir cosas. Se siente, eso es discernimiento de espíritus, es lo primero que debemos de pedir. Y entonces no es cosa de inventos de que yo soy profeta y que esto y que no, sino que viene todo solito y es auténtico. ¿Y sabes cómo se comprueba que es auténtico? Lo dice Yahshua. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Por eso yo te bendigo mucho, amado hermano, amada hermana, hermanos, hermanas, que son parte de esta linda congregación. Repito, no somos los únicos ni los mejores, pero el Eterno me puso en este rebaño. Y a este rebaño bendigo. Y bendigo a todos los hermanos que creen en Yahshua Mashiach, que guardan la bendita Torah nada más, como guía única, sin ningún otro libro extra. Porque lo demás sería añadirle y quitarle a la palabra del Eterno y eso sería maldición, ¿verdad? Bueno, con esta oración, yo dije también que todas las maldiciones son rotas a la cuarta generación arriba de ti. Recibiste sanidad también, física, eso no lo dudo, no lo dudes. Y sobre todo sanidad también espiritual, porque muchos con el tema que dimos los días pasados, estás triste o deprimido, antier, sí, y anteayer, algo así, sí, los días, aleluya. Entonces, no, eso ya se fue, ¿sí o no? Aleluya, bendito es el Abacados, vamos a aplaudir, porque dice el Salmo 47, batir las palmas. Voy a dar un recordatorio de qué es lo que fue o es todavía esta fiesta bella de Sukkot. Veíamos en Deuteronomio 8, eso ya lo ministré, que en Eretz Israel, en la tierra de Israel, Eretz quiere decir tierra, pero es físicamente a la tierra de Israel, porque Adamá quiere decir tierra, pero se refiere al globo terráqueo. Bueno, tierra donde hay olivos, higos, dátiles, uvas, granada, trigo y cebada. Deuteronomio 8, 8, ¿recuerdan? Sí, aleluya. Hay abundancia de pan, lejem, lejem. Bueno, presentamos todos el primer día, todos los varones nada más, el primer día de Sukkot, el primer Shabbat de Sukkot, las especies, granada, palmeras, rama de olivo, sauces de los arroyos o mirto, en su defecto, rama de olivo o mirto, lo presentamos. ¿El Eterno se agradó de ello? Sí, quiero decirles que sí, porque yo he venido todos los días. Gracias a Yahshua Mashiach hasta ahorita, y mañana también, primeramente el Eterno, a encender incienso, porque dice en la Biblia, claramente lo leímos en Levítico 23, que no falte ofrenda encendida los 8 días. Y en este caso, ofrenda encendida es el incienso. Malaquías capítulo 1, verso 11. Y hay un video que titulé Todo sobre el incienso, para que lo vean después de este Shabbat. O el mismo Shabbat se puede ver, no se peca, porque es la palabra del Abacados. Nada más lo que tenemos que tener cuidado cuando veas algún video en YouTube es no irte con los demás, porque luego hay cosas malas. No, entonces mejor tengan mucho cuidado. Mejor yo aconsejo fuera del Shabbat. ¿De acuerdo? Y no porque vayas a ver cosas malas, pero es que así nos cuidamos mejor. Un resumen. ¿Qué recordamos entonces o qué significa esta gran fiesta de Sukkot? Recordamos que somos peregrinos, que viviremos en esta tierra por poco tiempo, vamos de paso, que así vivieron nuestros padres también, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, ¿se acuerdan? Porque Ogel quiere decir tiendas y prácticamente es la misma palabra, por así decirlo, de cabaña.
Recordamos entonces que esta fiesta significa el milenio. Yahshua HaMashiach viene, pondrá sus pies en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos, Zacarías 14:4, y reinaremos con Yahshua por 1000 años. Entonces todo será restaurado totalmente. Y vamos ya, por eso mírate, ya tienes tu talit, si te sale la barba ya te la dejas, tienes tu sif, ya rompiste toda maldición y demás, y sobre eso voy a estar ministrando después, porque hay muchos miles de hermanos nuevos y hermanas nuevas en todo el mundo. Todos los días hemos leído, hasta hoy y también mañana, el Salmo 67. El Salmo 67 es la bendición arónica y dar gracias al Eterno porque da fruto de la tierra. Y recuerda que Yahshua va a venir, quien es Yahweh, y reinar por 1000 años. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Pero también hice una reflexión y vale la pena en este último y gran día de la fiesta aclarar esto. En forma de pregunta lo dije, ¿por qué querer la ciudadanía del cielo y ni siquiera guardar tantita Torah aquí? O toda la Torah, se tiene que guardar toda la Torah. ¿Por qué querer la ciudadanía del cielo y no guardar nada de Torah? Bueno, en esta fiesta pedimos perdón, ya en Yom Kippur, agradecemos por el techo, nos guarda de la lluvia, del frío, del calor. Agradecemos por el agua, pero no más allá con mandamientos de hombres. Agradecemos por el lejem, por el pan. Es una fiesta de gran gozo, según lo vimos en Deuteronomio 16, verso 13 al 15. Vimos que nuestra fe está en Yahshua, eso lo hemos estudiado ya mucho en Hebreos 11. Y por cierto, está ministrada la carta a los Hebreos en este mismo canal para que ustedes la busquen. Vimos que en Filipenses 4:4 Rav Shaul nos dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, porque dice que la fiesta debe ser sumamente alegre. Vimos también que Pablo guardó esta fiesta. ¿Se acuerdan la cita? Se los dejo de tarea, ya está todo dictado, digamos, o dado en los temas. Damos gracias por los frutos. Yo no soy campesino, yo dije que soy médico cirujano, pero lógico, doy gracias al Eterno, hay que ofrendar, etcétera. Todo lo que nos corresponde según la bendita Torah, o no nos llevamos una deliciosa mandarina a la boca, una naranja, un limón, ¿sí? No comemos todos los días, aleluya, ¿verdad? Ahora, vimos que esta bella fiesta la tienen que guardar todas las naciones. Y el que no la guarde en el milenio será exterminado. Zacarías 14, los últimos versos. Vimos que es un mandamiento construir una sucá. Aquí es una sucá. Vimos que la sucá significa protección. Porque eso lo vimos en el Salmo 26, verso 5. Durante 40 días para llegar a Yom Kippur, estuvimos leyendo ese bello salmo, ya está explicado en este mismo canal, Shalom 132. Si tú quieres, busca después Salmo 27. ¿Qué es un mandamiento entonces? Construir la sucá significa protección. En el Salmo 27, verso 5, dice: porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Y como vimos, como un resumen, perdón, que es todas las fiestas de Yahweh son fiestas de cosecha, porque es bendición. Ahora, de aquí en adelante en el mundo, a nivel general, pues al menos en el hemisferio norte, ya no se vuelve a sembrar hasta el año que entra. No solamente en la tierra de Israel, atención a lo que voy a decir porque es muy delicado, no solamente en la tierra de Israel, sino prácticamente todo lo que es el hemisferio norte. Tenemos hermanos campesinos, o que fueron campesinos, o que siguen siendo campesinos, y ciertamente nos han comentado, o me ha comentado Roe, ciertamente se levantó la cosecha acá en México y ya no se vuelve a sembrar hasta el año que entra. Lógico, sabemos que viene Shemitah. Este Shemitah de la amada casa de Judá es falso. Empieza hasta el 2 de abril correctamente en el calendario de Yahweh. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Atención, no sea que seas arrastrado por el diablo. Porque salió una doctrina a nivel mundial donde van a festejar Sukkot en noviembre. Y eso es un pecado horrible. Por favor, tomen en cuenta mis palabras. Dice en Judas que arrebatemos del fuego del infierno a algunos, si podemos. Entonces, el mensaje se está dando claro. Salió una doctrina satánica, así como lo estás oyendo, a nivel mundial, donde van a festejar Sukkot en noviembre. Háganme favor. O sea, eso es, no hay cosecha. Y es la fiesta de la cosecha. ¿O no acabamos de leer el Salmo 67? No se recogen uvas, para nada. ¿Qué especies se van a presentar en noviembre?
Esta es la fecha correcta. ¿De acuerdo? Y para el año que entra, en breve voy a dar un tema para que ustedes sepan exactamente el día. Ya de por sí ya hay un tema con el calendario hasta el 2025, para que puedan guardar las fiestas como el Eterno le agrada. Si Aarón, siendo Aarón, él dijo, mañana, un día que no era correcto, mañana será fiesta para Yahweh. ¿Se imaginan correrlo tantos meses? Por favor, hermanos, hagan caso los que todavía puedan ser rescatados de las garras de Gazatán. También les recordé en Deuteronomio 31, verso 10. Sí, ¿verdad? Te quedaste con la boca abierta. Así es, hermano, hermana. Así lo que oíste. Muchos van a festejar Sukkot en noviembre, a nivel mundial, pero no de gozo y paz. Aclaro. Bueno, dije yo que en Deuteronomio 31, verso 10, está explicado que en cada Sukkot, al término de Shemitah, o Shemitah, se presenta el Sefer Torah al pueblo, como yo lo acabo de hacer, pero es un poquito más largo el Sidur. Y esto tocará en el próximo Sukkot, primeramente el Eterno preste vida y estemos todavía aquí. En el año 2022, para que lo anoten, si es que el Eterno nos llega a separar, el jefe de la casa, o si hay algún anciano cerca, un roe de gozo y paz todavía, entonces tendrá que presentar el Sefer Torah al pueblo. De acuerdo, si el Eterno me presta vida, Él quiere que todavía siga en la internet para la Torah, porque el internet va a seguir hasta el final, por eso se van a ver los dos testigos de Apocalipsis 11, pero si sigue todavía el internet que permita Yahweh, en un año nos veremos acá, primeramente el Eterno preste vida. Recordamos que esta fiesta significa 7, a ver, vamos a ver, 120 jubileos son 6000 años, eso es lo que le dijo a Noé, el hombre no supo gobernar. Yahshua viene en el séptimo milenio. O sea, ya es que ya iniciamos el séptimo milenio y viene la madrugada del tercer día. Eso dice en el libro de Oseas. Y entonces, Oseas 6, verso 1 y 2. Porque Él quitó, arrebató, pero nos resucitará en la madrugada del tercer día. ¿O no resucitó Yahshua al tercer día? Aleluya. Todo es enseñanza de Bicurín, de la bendita Torah, de las primicias. Bueno. ¿Qué significa el octavo día? ¿Qué significa este día? La eternidad. Es decir, cuando termine el milenio, los 7000 años, para que se entienda, entonces Yahshua desatomiza esta tierra, desatomiza los cielos, habrá nuevos cielos y nueva tierra, y este día, hermanos, significa la eternidad con Yahshua en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Aleluya, qué hermosa es esta fiesta y qué significado. Recuerden esto, porque nos guardará Besucó en su Sucá, en el día del mal. Vamos a recordar lo que dijo Yahshua, por favor vamos a Juan, por amor a los nuevecitos, porque en esta fiesta es cuando más hermanos hicieron su Sucot, y después de Shabbat, no ahorita, ya después en otro día. Yo les agradezco mucho, y los ancianos y los hermanos que me ayudan a transmitir aquí, todos los videos y todas las fotos que nos enviaron de su Sukkot. Créanme, lo que no nos llevaría mucho tiempo presentar todas, en breve lo vamos a hacer, un collage, como se llama, pero yo quedé impresionado de la cantidad de Sukkot que hubo en este año en todo el mundo de los hermanos de gozo y paz, hasta en los países que ni siquiera nos imaginábamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacados! Eso a mí me llena de gozo. Quiere decir que mi vida no ha sido en vano. ¡Bendito eres Yahshua Mashiach Tehilah Shelha! La gloria es para Él. Tehilah es Kabot, como Tehilah, exaltación. Por eso se dicen Tehilim, mal traducidos como Salmos. ¿Sí? A ver, entonces, Juan 7, verso, Yohanan 7, verso 37 y 38. Entonces se está refiriendo a este día. Para que lo anoten, hermanos, y se gocen. Eso. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Sukkot. ¿Qué día? Este. El octavo día. Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ya expliqué el porqué. Ya expliqué el porqué, amado Sahín, eso es algo hermoso. O sea, que hay que beber de él, no de los tacanot, no de los mandamientos de hombres.
Hablé también en estos días, porque es una recopilación de todo para que recordemos y no se nos olvide, lo mantengamos lo más fresco posible en la mente, de la transfiguración en el monte Hermón. Eso está en Mateo 17. Y vimos cómo aparece Moshe, Moisés y Eliahu, Elías. ¿Y qué significado tiene? Que los muertos resucitarán y los vivos pasan así al milenio. O sea, muchos vivos pasarán vivos al milenio. Eso significa, por eso Yahshua Mashiach dice, bueno, no quiero extenderme con la administración, ya está grabado, ya está filmado, muchos de los que están aquí no probarán la muerte. ¡Aleluya! Está hablando en parábola, pero es profecía. Entonces nosotros le pedimos al Eterno, al menos yo le he hablado al Eterno, le he dicho, Padre, no me llames por medio de la muerte. Yo quiero ser llevado por ti a Barenatzal, en el rescate, tú le conociste como arrebato. O si el Eterno dice que pase yo al milenio, paso al milenio. Y seré un bebé, porque los niños tendrán 100 años. Eso ya lo ministré, ve el tema del milenio. Hay un video, hay un libro, está en español, está en portugués, está en inglés. Bendito es el Abaca 2. También hablé, amado Sahim, de que en la transfiguración, Kefas le dijo, construyamos tres sukot, tres cabañas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero Yahshua HaMashiach tenía que seguir su camino, hacia Jerusalén, Yerushalayim, no es Jerusalén, es Yerushalayim, ese es el nombre correcto, porque es, él puso su nombre en esa ciudad, así le plació a Yahweh, así está bien, porque decimos aleluya, no decimos aleluya. Vean el tema, cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar, por favor. Y también vean el tema, cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar. Pero veíamos entonces que en Lucas 14 dice, el que no lleva su madero y viene en pos, no toma su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La enseñanza es que después de la transfiguración, Kefas pensó, ya llegó Elías, aquí está Moisés, entonces ya estamos en el milenio, pero todavía no. Todavía faltaban otros 2000 años. Ahora ya falta muy poquitito, hermanos. Si en aquel entonces decían, bueno, ya estamos, ¿ahora qué podemos decir? Y también hay muchas citas de Rav Shaul y de Kefas y de Juan. Estamos muy cerca, ¿qué podemos decir ahorita? Ya tenemos aquí, en la punta de la nariz, todo. Estamos viendo cómo el mundo se está cayendo a pedazos. Señal de que Yahshua viene pronto. Van a despertar más volcanes, vendrán más sismos. Que el Eterno tenga compasión de todos. Él atendrá. Él guardará a sus hijos. Entonces, leemos claramente en Lucas 14. Eso ya está filmado desde el primer tema. Tomen su madero y síganme. Y el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y el que no aborrece a padre, madre, hermanos e hijos e hijas no puede ser mi discípulo. No se está refiriendo a que tú aborrezcas a tu padre y a tu mamá, porque uno de los mandamientos es honrar al padre y a la madre. Y es el único mandamiento con promesa. Y tus días serán largos en la tierra que Yahweh te da. Significa que si tu papá y tu mamá no quieren nada de la Torah y dicen, no, pues nací en esta religión y así me muero, pero tú sálvate. Bueno, tú ya eres salvo, pues, pero los que no, hagan arrepentimiento. Marcos 1.15, arrepentirse de los pecados, dice Yahshua. Proverbios 28.13, el que confiesa sus pecados y se aparta, ya no vuelve a pecar, ese alcanza misericordia del Eterno, compasión del Eterno. Y mira cómo está el mundo. Veamos bien cada salmo o cada verso que leemos. A ver, vamos a volver a repetir. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza compasión. Sí o no, hermanos preciosos, hermanas preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach, necesitamos su compasión, su protección, su bendición, su cuidado. Pero profetizamos una vez más, no faltará pan, omen Yahshua Mashiach, no faltará agua, omen Yahshua Mashiach, no faltará leche para nuestros niños, omen Yahshua Mashiach. Él nos guardará en su bendito talid, omen Yahshua Mashiach, omen be omen, y aplaudimos porque es fiesta. Es Shabbat, es fiesta, es un gran Shabbat este, es el último y gran día de la fiesta. Vimos muchas citas también, yo les ministré el día miércoles, recta final 58, el miércoles pasado, recta final 58, ¿recuerdan? Yahshua HaMashiach dice, yo soy la luz del mundo, nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo, hay que seguir la Torah. Nosotros entonces velamos. ¿Se acuerdan que hablé de las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes y las insensatas? ¿Sí? A ver, atención, quiero hacer también otra aclaración.
Pongan mucha atención porque esta enseñanza a lo mejor es nueva para ustedes. Miren, una cosa es la novia y otra las acompañantes. A ver, pongan mucha atención. Porque hay luego películas o hasta caricaturas, pero pues si nos vamos a basar a las caricaturas y a las películas vamos a aprender mal. Las vírgenes, las 10, eran la novia, pero las 5 no quisieron. No sé si me doy a entender. A ver, porque no, o sea, ¿cómo podía explicar? Entraron a las bodas, a ver, las 10 se iban a casar con Yahshua, o no, tú, ustedes, nosotros nos vamos a casar con Yahshua. Somos varias almas y somos vírgenes porque ya no queremos ninguna religión pagana jamás. Queremos solamente todo con Yahshua. Bendito es su nombre por siempre. Entonces, para que se entienda, las 10 se iban a casar. Se casaron 5, las que guarden los 5 libros de Moisés, la base de la Torah. ¿Sí se entendió? Aleluya. Las otras no tenían ni siquiera un libro de la Torah. Por eso me pongo triste cuando poquitos se conectan a las Parashot. Recuerden, este próximo sábado 2 de octubre iniciamos con Génesis, Bereshit, desde el principio, en el principio. Tú que tanto has pedido, Roe, quiero, dígale al Roe que quiero empezar a estudiar Torah, pero desde el principio, tenemos una cita, aleluya. Se han filmado, ya van a estar, son los videos ya filmados, muchas veces son audios, pero tienen una enseñanza riquísima de la bendita Torah. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, todo eso ya está filmado, bájenlo por favor, antes de que caiga el sistema para la bendita Torah de Yahweh. Bajen para Shot, Haftarot, comentarios, temas varios. Todo el material es gratuito, repito, en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Entonces, por si se había entendido mal, ahora, las naciones, los que, bueno, no quiero confundirlos, a ver, para que se entienda, las 10 iban a casar, se casaron a más 5, entraron a las bodas, no es que hubiera una novia aparte, ellas iban a ser acompañantes de la novia, no, porque la novia es Israel, la novia es Israel, la novia es exacto, Oseas 2:19, contigo me desposaré, Israel. Y vimos que el significado de esta bella fiesta tiene que ver con la boda, porque Yom Teruá es el rescate, Natsal, el arrebato, como tú lo conociste, pero hay que conocerlo desde el punto de vista hebreo, no de una religión X o Z, que piensan que sin guardar Torah se van. Y la fiesta de Sukkot significa la Sukkah, la morada celestial, la morada que tiene el novio, en Juan 14:1. Ya lo vimos. Él fue a preparar morada. ¿Qué dice el Salmo 27, verso 5? En su morada nos va a guardar. Suka, besuko, en el original hebreo. Ya lo ministré. Hasta les enseñé un libro. ¿Se acuerdan de Salmos en la Suka? Aleluya. El Salmo 27. Entonces, a ver, ¿quiénes se casaron? 5. Se representa solamente los que guarden Torah. Lógico, es que si se guarda Torah, bien. Sin ningún otro libro extra. Nada, nada de Zohar, Talmud, Kábala, Mishnah, Gemara, que son los mismos libros a veces. Nada de eso, solamente la Torah de Yahweh. Entonces ese se casa porque cree en Yahshua, porque la Torah viviente es Yahshua. ¿Sí quedó clara la lección? Si no, después voy a ministrar un poco más sobre la boda. Recuerden todo el significado que tiene la boda, amados Sahim. Ahora nuestra redención está cerca. Y expliqué también que la tribulación es para los hijos. Ahorita estamos atribulados todos. Todos. Oh, una pregunta. ¿Las fiestas son iguales que hace 2 años, 3 años? No, ¿verdad? Ya no son iguales. Pero no debemos de perder el gozo, hermanos. Como Habacuc. Nosotros siquiera tuvimos que ofrecer las especies. Tenemos vino, tenemos aceite, tenemos todo. Gracias a Yahshua. Pero dije que en la enseñanza que en la época de Habacuc llegaron, o sea, en la misma época de Jeremías y demás, Ezequiel, etcétera, llegaron los caldeos, arrasaron con todo y no tenían nada que ofrecer, nada, ni una granada. Sí lo leímos en Habacuc, por eso revisen los temas. Y entonces Habacuc dice, aunque la higuera no tenga higos y no haya vid y no haya nada, yo me regocijaría en Yahweh. Era Sukkot. Se está refiriendo a Sukkot porque no había nada, especies que ofrecer.
Tremendo, tremendo, tremendo. Vimos la importancia de la fiesta de Sukkot. ¿Qué no será importante que el templo de Salomón, mal llamado así, porque es de Yahweh, pero es el que construyó Salomón, Bet Hamidash, fue dedicado al Eterno, inaugurado, para que se entienda, hermanos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Mashiach, en una fiesta de Sukkot? Y eso lo vimos en 1 Reyes capítulo 8. Vimos citas de Esdras, Esdra, que quisiera ayuda. Vimos citas de Habacuc. Vimos citas de Nehemías. Vimos que rápido salieron, una vez que regresaron del exilio, Esdras tenía un carácter fuerte para administrar Torah y Nehemías ni hablar, porque hasta les arrancaba los cabellos, dice que aquel que no guardaba el Shabbat, aleluya. Yo no te voy a arrancar los cabellos, pero sí te sigo exhortando que guardes el Shabbat bien, la santidad, todo. Y también vimos citas del profeta Oseas, del profeta Zacarías, y ahí es donde me quiero detener tantito. Vamos a Zacarías, para que no seas engañado más, porque la Torah es eterna. Y son de los últimos avisos que voy a estar dando, hermanos, porque el tiempo ya es muy corto. ¿O qué, nos quedan 50 años? Me refiero a que venga Yahshua, ¿25? ¿10? No nos queda ya nada, hermanos. Quedan un par de años, cuando mucho, exagerando ya. Entonces, Zacarías 14, vamos a repasar esto. Estas citas son muy importantes. Verso 16. Ya tienen Zacarías 14, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén, Yerushalayim, para adorar al Rey Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es una maldición eso. Eso está en Deuteronomio 28. Verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot. 19. Esto será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones. Te engañaron diciendo, esas fiestas solamente son de los judíos. Todos. Bueno, pero ¿por qué? O sea, levantó a Israel, nos llamó. Éxodo 19, para que fuéramos luz para las naciones, pero desgraciadamente ha fallado Israel. Pero no hay pretexto. Yo no soy el único ni el mejor, pero no puedo hablar de otra persona. Pero voy a hablar de mí, de los... Perdón que me ponga yo primero, pues soy el Roe, o sea, como cabeza, digamos, ¿no? Rosh, bueno, con Roe. Ok, entonces tenemos que dar el ejemplo. Guarden la fiesta de Sukkot, naciones, guarden la fiesta de Sukkot, injértate, Romanos 11. ¿Cómo es eso? Injértate, guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y luego dice entonces el verso 19, esta será la pena del pecado de Egipto y de todo el pecado de las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de Sukkot. Viene un juicio tremendo. Con todo esto que acabamos de repasar, hermanos, y tantas otras cosas, tantas otras citas, perdón, que les di desde la Sukkah y el primer día de Sukkot, nos gozamos. Ha sido una fiesta muy hermosa. ¿Sabes qué? Yo en el fondo de mi corazón estoy muy contento. Y vuelvo a repetir, Padre, toda Gabá, porque mi vida no ha sido en vano. Y toda Gabá en primer lugar porque me llamó, me rescató. Estábamos en las tinieblas todos, empezando por mí. Tuvo misericordia, tuvo compasión, Rahem, de nosotros. Y bueno, nuestro trabajo no ha sido en vano. Y quiero que sepan que no nada más es el grupo de hermanos que me ayudan a transmitir y los ancianos. Es un grupo de hermanos, gracias al Eterno, que siguen en santidad y que siguen siendo miembros de la Keilah local y ahora hermanos de la Keilah mundial que se han unido al ministerio para llevar, hacen tarjetas, hacen libros, regalan libros, hacen campañas, lógico, todo fuera de Shabbat, regalan libros, perifoneo, hemos puesto videos de cómo va una avioneta, ¿verdad? Allá en Argentina, aleluya, Jod, y va, Shalom 132, y etcétera, 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 y el perifoneo, y uff, las bolsitas de los dulces que estuve presentando mucho aquí con visita Shalom 132, etcétera, 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 etcétera. No soy yo nada más, no. En primer lugar, la gloria es para el Eterno.
Y yo bendigo todo el rebaño de gozo y paz local y mundial, más los que se agreguen hasta que Yahshua HaMashiach venga. Y lo más importante, hermanos, recuerden, mañana nos vemos a las 6 de la tarde para entregar la fiesta de Sukkot desde la Sukkah. Recuerden esto, hermanos. Recibiste del Ruach HaKodes. Y voy terminando. Recibiste del Ruach HaKodes. Recibiste del Ruach HaKodes. Recibiste del Ruach HaKodes. Recibiste del Ruach HaKodes. Me voy a poner de pie. Dejen su Tanaj. Vamos a ponernos todos de pie. Dejen su Tanaj, amados preciosos. Aleluya. La vara es símbolo de autoridad. Y no me creo Moisés ni Elías, no, para nada. Simplemente que el Eterno me dijo, hazte de una vara, hace muchos años ya. Permítame tomar un poquito de agua. Y bueno, hubo muchas cosas, ha habido milagros con la vara. Les voy a platicar por amor a los nuevecitos. Todavía no se transmitía, ni había teléfono en la congregación. Estábamos totalmente apartados de la ciudad. Y yo vine a ayunar aquí 3 días. Y entonces, ya con la vara, yo la consagré, le puse aceite, la consagré. Y entonces, los que quieran creerlo, créanlo. Los que no, nadie está obligado a creer. Pero por los frutos los conoceréis y la gloria es para el Eterno. Y entonces yo me acuerdo que yo me puse aquí. No había piso, había un piso todo rústico, igual acá. Todo era muy rústico acá. Porque esto fue un rancho donde se ordeñaban vacas. Pero ahora hay ovejas de Yahshua. ¡Aleluya! Entonces yo me puse acá y me puse a orar en ayuno. Me acuerdo que hacía un calor muy fuerte, tanto que estaba yo sudando. El techo es de lámina y había mucho calor, traspasa el calor. Y yo estaba así. Los que quieran creerlo, créanlo. Los que no hay problema. Y si se burla a alguien, para mí tampoco hay problema. Y los que creen en las profecías, aleluya. Pero esto fue más o menos por el año 2006. Estoy hablando del año 2006. Y entonces yo estaba así, bien concentrado, adorando a Yahweh. Y entonces, a la hora de ver el piso, empiezo a ver países dibujados. Si lo quieren creer otra vez, créanlo, porque si no, tíldenme de loco. A Yahshua lo consideran loco. Le dijeron, vamos, por él, porque ya se volvió loco. A Rav Shaul, a Pablo. Y entonces yo sentí del Eterno, sin duda, un mensaje del Eterno, bájate y reclama. Y entonces yo agarré la vara y sí, yo iba ya tembloroso por el ayuno y también sentir la presencia del Abba Kadosh. Me acuerdo que empecé desde ese lado. Voy a hacerlo así tal cual yo lo recibí. Hagan de cuenta que soy ahí. Y entonces yo ponía y México. Y después, por ejemplo, Ecuador. Y después Honduras. No sé. Era no en orden. Después Canadá. Después Estados Unidos. Y así me fui toda. Es grande la congregación. Así, y después que acabé allá, el Eterno me dijo, unge ese portón, porque por acá van a pasar miles. Lo oí en el Espíritu, no estoy inventando, ¿verdad, Abba? ¿Por qué inventaría yo? ¿Para hacerme más grande o qué? ¿Cómo? Y entonces yo ungí ese portón, y después regresé acá, y ya me puse otro rato acá, y ya después ya me sentía yo más débil, y ya me fui a la oficina, y me recosté un poco en una sala que tengo ahí. Y al poco tiempo empiezan a... Se contrató el teléfono, fuera de Shabbat, lógico. Ya guardábamos todo, la Torah. Y empezaron a hablar de varias naciones. Milagros. No abrí el Mar Rojo. Además, Moisés no abrió el Mar Rojo, lo abrió Yahweh. Siempre la gloria es para el Eterno. Porque a Moisés le dijo, con esa vara harás mis milagros. Y empezaron a hablar de las naciones, de las naciones, de las naciones, de las naciones. Y ahí está. Y todos exaltamos a Yahweh. Bendito es el Abba Kadosh, porque esos son milagros. O sea, no esperes a ver que alguien, voy a orar y que en este momento se sane. Eso es un milagro y yo lo he visto también. Enfermos de cáncer que se han sanado, que el Eterno ha querido sanar. Hay otros que no sé. El Eterno, no necesitamos preguntarle, Padre, danos una explicación, por favor. Pues, ¿cómo? Él es el Rey.
Él sabe lo que hace. Pero no esperes nada más ver milagros en ciertas, en el área de la salud. No, eso es un milagro. Y mira, tú estás conectado desde tan lejos. Y te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, de veras desde el fondo de mi alma. Préstame voz, Abba. Quiero cantarte, bendito Yahshua HaMashiach. Hay un cantito que en el Sukkot del 2019 estaba así la congregación aquí, ni siquiera un culto en vivo. Y yo estábamos todos, les dije, vamos a recibir de Ruach HaKodes. A muchos hermanos se van a acordar y van a empezar a llorar de alegría, sí. Y entonces a mí me vienen cantitos, pues el Eterno nos habla. Eso fue en el 2019. Yahshua, hermoso, precioso Adón. Yahshua, hermoso, precioso Adón. ¿Quién como tú? Nadie será hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot, precioso Adón. ¿Quién como tú? Nadie será, nadie lo será, hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot, Yahshua, hermoso, precioso Adón. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie en la vida jamás lo será. Yahshua, hermoso, precioso Adón. ¿Quién como tú? Nadie será hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot. Bendito eres, Rey de Israel. Bendito eres, Yahweh. Y esto sucedió aquí en la Keilah hace 2 años. Y después, cuando iba a hacer una grabación de este canto que me inspiró el Eterno, Ruach HaKodes, bendito es su nombre, para él es la gloria, lo empecé a cantar para practicarlo, porque yo no soy cantante profesional, en el privado de mi casa. Y empecé así: Yahshua, hermoso, precioso Adón, ¿quién como tú? Y ya no pude seguir. Y empecé a llorar. Y caí de rodillas. Y me postré en el Espíritu. Y fue un toque tan especial del Abba Kadosh. No los quiero poner tristes, es fiesta. Pero Él es bueno, Él se manifiesta, hermanos. Y después de ese canto, estuve ahí no sé cuánto tiempo, fue un éxtasis. Ya me levanté, me sequé las lágrimas y me empecé a reír con el Eterno. No una risa frenética, loca, no, yo empezaba a decirle así: Padre, eres precioso, eres hermoso, me has dado todo, me has bendecido. Me has bendecido con tener a tu cuidado, más bien, tu rebaño de gozo y paz, a mis hermanos y hermanas de todo el mundo, de Tehuacán también, de la local, toda Gabá, toda Gabá, toda Gabá, y no podía yo parar de decirle toda Gabá, Abba Kadosh. Y por ahí pusieron un comentario que porque yo no creo en el don de lenguas. Sí creo en el don de lenguas, tanto que está de un tema, porque eso es espiritual.
Eso es espiritual, vean ese tema después. ¿Ya te aprendiste el cantito? ¿Vamos a cantarlo otra vez? Sí, aleluya, aleluya. No se aplaude, es un canto de adoración neto, o sea, con plan, no hay aplausos. Es adorar al Rey en esta gran fiesta de Sukkot. Mira, el Eterno puso en mi corazón que trajera yo mi carpeta, que le cantara yo a Él, pero que le cantáramos todos. Yahweh hermoso, precioso Adón, ¿quién como tú? Nadie será hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot, precioso Adón, ¿quién como tú? Nadie será, nadie lo será, hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot, Yahshua, hermoso, precioso Adón, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie en la vida jamás lo será. Yahshua, hermoso, precioso Adón, ¿quién como tú? Nadie será hermoso, grandioso, Yahweh Sebaot. Él es precioso. Él es hermoso y podemos aplaudir porque Él es precioso. Mikamoja, Adonai, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Nadie como Él, poderoso de Israel. Bendito es el Abba Kadosh. Para los que ya tienen más tiempo con nosotros, ¿se acuerdan? Yo les decía, Yahshua HaMashiach vive. Y todos gritaban, ¡Omen! Y tres veces. Y después yo decía, ¡Alelu! Y ustedes decían, ¡Ya! ¿Sí? Ahora los nuevecitos lo van a aprender, ¿sí? ¡Omen! Yo voy a decir, Yahshua HaMashiach vive, y todos van a gritar amén tres veces. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Halelu. 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 Lejalel al Eterno Ajín. Exaltemos al Eterno, hermanos. Bendito es el Abba Kadosh. Pongan la mano sobre sus hijos. Es un preciosísimo día para bendecir a nuestros niños. Sobre los niños y después voy a, al mismo tiempo me sigo con la visión de las niñas. De tus hermosas niñas, tus hermosos niños. Cuídalos mucho, cuídalos mucho, cuídalos mucho. Ámalos, edúcalos en la Torah. No hay mejor herencia. Yesimeja que Efraín, Bejimanashe, Yesimeja que Sara, Rica, Rajel, Belea, Yevarejeja, Adonai Yahweh, Beshmereja, Yaronai Yahweh, Panabeleja, Bijuneja, Isa, Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijuneja, Beasheleja, Shalom. Omen, ve omen, y aplaudimos porque estamos gozosos. Es fiesta, es el último y gran día de la fiesta. Aleluya. Ahora vamos a dar toda Gabá porque el Eterno hace brotar el pan de la tierra y la vid para el vino. Dice la Tanaj, la Torah, que nunca falte aceite y vino en tu casa. Baruchata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Amot Zilechem Mitcharetz. Baruchata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Borei Pri Hachafen. Omen, beomen, bendito es el Abba Kadosh. Recuerden, amados Ajim, mañana, ahorita voy a dar la bendición general, mañana a las 6 de la tarde, hora central de México, desde la Sucá, para la gran entrega de la fiesta de Sukkot. Ahora, les voy a dar un consejo antes de despedirnos. Aquí no acaba la cosa, por así decirlo, o sea, el día va hasta la puesta de sol de mañana, para que se entienda, ¿sí? De mañana martes. Ok, perfecto. Entonces la idea es esta. Yo te aconsejo que todo el día, bueno, no todo el día, pero sí tienes que dormir, tienes que cenar, etc. Pero bendice al Eterno, adora al Eterno,
cántale al Eterno, dancen al Eterno, denle toda gabá por todo, por el pan, por todo, todo, ya lo hemos ministrado, lejem. Y pídele te llene más de su unción. Ya te dio. Él ya te dio. Ya te dio, no cabe duda. Yo no vacilo. El Eterno me dio la orden y yo con mucho gusto hice la oración para que recibieras de Ruach HaKodesh. Pero sigue deleitándote, pidiéndole más y más bendición. Pero si pedimos más bendiciones, porque vamos a ser fieles a Él hasta el final. Levanten sus manos. Llevaré quejado a Yahweh, Beshmereja Yarona Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isadona Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beashaleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti, tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé Shalom, te dé paz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no nos despedimos todavía. Omen. Veo men, y yo voy a gritar tres veces Shabbat Shalom y ustedes me regresan la bendición, y después Hag Sameach, Hag Sukkot Sameach, feliz fiesta de Sukkot. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Hag Sameach, Hag Sukkot Sameach, Hag Sameach. Aleluya, bendito es el Abacados. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Cenen rico y guarden un poquito para mí, por favor. Shalom Aguin.